Siempre tenemos miedo, todos los luchadores tenemos miedo. Tenemos miedo a subir a luchar y a lo mejor no puedes bajar. Y en realidad nosotros los luchadores sufrimos mucho en un vestidor. Subes bien, pero no sabes que bajas. Si bajas bien, a veces mal. No, hay mucha gente que fallece arriba del ring. Hay muchos luchadores, cantidad de luchadores que han muerto arriba de un ring. Yo he estado en las arenas, 5.000, 15.000, 20.000 gentes, y todas al momento gritando, ¡parta! Porque me ha pasado. Me acuerdo una vez en Chihuahua, en el auditorio, había como 25.000 gentes. ¡Parta! ¡Parta! Y se te enchina la piel en medio del ring cuando la gente está gritando todo eso. Pero llegas a tu hotel, puse la bañera, llené el agua, me acosté. Ya no eres nadie. Estás solo. Los gritos, 20.000 gentes estaban contigo hace 15 minutos. Ahorita estás solo. Y hay que poner los pies en la tierra. Y regresa. Tú eres un ser humano, eres Adolfo Tapia. La parca se quedó allá. Y Adolfo Tapia, a ver, está solo. ¿Por qué la parca? Porque yo quería mucho a mi abuela, a mi abuelita. Ella falleció. Pasaron muchas cosas en ese tiempo, demasiado. Murió mi bebé, murió mi mamá. Me sentía solo en la vida y empecé a agarrar las drogas. Yo quise comprar una pistola, me quise matar. Pero después vino un promotor y me dijo, oye, estamos interesados en ti. Nomás, ¿cómo te quieres llamar? Bueno, la parca, yo me quise matar. Cuando la gente me acogió, aceptó mi personaje, todo cambió. Dije, ahora me mato pura madre y ya tengo todo. Creo mucho en Dios. Creo en San Juditas Tadeo, demasiado. Creo en Dios. Yo le dije, ¿sabes qué? Ayúdame. Y rápido, rápido. La ayuda fue rápida, de un día para otro. Desde 1992 que empecé como la parca, me ha ido bien. Me ha ido bien. Mi vida empezó a cambiar. Pero había otra cosa, de que yo ya tenía todo. Pero por quien yo había trabajado y por quien yo quería ganar ese dinero, ya no la tenía. Era mi abuela. Volteo hacia atrás y me falta ella. Primero que nada, yo soñaba con, o sea, tener juguetes, porque yo nunca tuve un juguete. Ahora yo salgo en los juguetes de los niños. Han pasado muchas cosas en mi vida, muchas, todas bonitas. Bien satisfecho de lo que he hecho, de todo lo que he hecho. A todos los ayudo, a todos. Mi hermano, le puse un taller mecánico, mi mamá le puse una panadería. Yo pienso que ahorita está en el punto más alto, pero ahorita no está de bajada. Mi carrera ahorita no está de bajada, pero sí sé que ya llegué a donde debió haber llegado. Entonces, he pensado ya en el retiro. Un paro cardíaco. Porque no sufres. No le tengo miedo. Ya sea tú primero o yo primero, pero todos nos vamos a morir. Nadie somos inmortales.
mi personaje representa la muerte. Hasta la fecha me ha estado acompañando. Me ha estado acompañando en muchas cosas. No, que no me entierren con máscara, nada más. Realidad las cosas como que es un sueño. Pues ya todos los sueños los tengo, pero yo pienso que sí me gustaría andar con una mujer, pero que fuera bien famosa. Eso es mi sueño, bien famosa que me gustaría andar. No famosilla y nada más, no. Bien, nomás que no quiero ir más serrano, pero... bien famosa, ¿eh? No sé. Pero antiguos terminan con sus rodillas malas, los huesos. Yo, lo único que yo le pido a Dios que no me siente en una silla de ruedas. Yo tengo 3 hijos y que se expresaran bien, que hablen bien. Sabes que tu papá fue un gran luchador, un grande. De todo lo que es.